Bueno, gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos con una bota Puma. Es una bota de actual generación, es una bota que estoy seguro que es la mejor opción de compra en su segmento del mercado. Así que si es que quieres saber qué bota es, aunque ya lo sabrás por el título del video, pues si es que quieres saber todo acerca de este artículo, que ya le soplo, son unas Puma Future Match en TF, pues quédate en este video. Así que dicho todo esto, comencemos. Vamos a comenzar haciendo lo que es el respectivo unboxing, ¿ok? Como siempre, ustedes van a ser los primeros en ver estas bellezas. Vamos a abrir la cajita bendita y ahí lo pueden ver, aunque está bastante tapado. Viene por acá su etiqueta que nos indican lo que es el Fusion Fit 360. Ojo ahí, estamos manteniendo tecnologías. Y vamos a sacar lo que son las botas. Si vemos ahí, están las preciosuras, ¿ok? Voy a pasar a retirarlas para poder observarlas y poder apreciarlas de mejor manera. Cabe recalcar que yo me moría de traer, me moría de ganas de traer estas botas, puesto que la generación pasada me gustó muchísimo. También me gustó lo que era la Puma Ultra, sobre todo en el segmento Match o punto 3, entre comillas. Me gustaba bastante porque, seamos honestos, Puma actualmente es la mejor marca que está lanzando lo mejor en cuestiones de turf en punto 3 o un segmento gama media. Puesto que Adidas y Nike nos están trayendo pura cosa monce, entre comillas, muchachos. Así que vamos a retirar todas estas pequeñas cositas que vienen en la bota. Cabe recalcar que en ambas botas vienen esto, vienen estos pequeños papeles. En Adidas o en Nike te vienen normalmente solo en una. Ya tenemos las botas limpias, a ver. Sí, ya las tenemos limpias, ahora sí las podemos ver. Primero lo que es nivel estético. Si se dan cuenta, a nivel estético es diferente a su generación pasada. Muy, muy diferente. Y me gusta. En lo que son los colores, la combinación de colores, estamos manteniendo colores azules y colores naranjas, con pequeños detalles en colores blancos, como puede ser los pumitas, ¿no? O sea, insignia de la marca. En esta nueva generación mantenemos algo que es la tecnología Fusion Fit. Para los que no sepan, era una tecnología que nos permitía usar los zapatos tanto con cordones como sin ellos. Ya vamos a analizarlo luego si es que se puede utilizar sin cordones. Pero que en lo que respecta a la estética, pueden ver que tenemos también la presencia de como que estas líneas naranjas que me dan la ilusión como si fueran un tipo de parche, que lo que va a hacer que al momento de tirar los cordones pues nos genere un mejor ajuste, porque si se dan cuenta pasa por todo lo que son los ojales. Luego podemos ver también algunos pequeños detalles en lo que es el upper, en la parte de la punta. Y me estoy dando cuenta que tenemos bastante costuras. ¿A qué me refiero con eso? Pueden ver que en la parte interna, en la parte de acá, contamos con lo que es una costura, al igual que por la parte externa. En este caso, esta costura divide la parte delantera de la parte trasera. Pero me acabo de dar cuenta que hay otra costura, que es una costura que divide el material, que a mi juicio parece un tipo de sintético del material textil. No sé si lo pueden ver ahí. Es como un tipo de costura que va por toda la parte interna y también por la parte externa, que lo que hace es dividir este material de la parte del empeine con el material de acá, que si escuchan, parece ser un material sintético. Lo vamos a evaluar luego, porque me parece un sintético, pero pareciera que en la parte interna tiene knit. Entonces hay que evaluarlo. Si pasamos ya a ver lo que es cuestiones técnicas, que es lo importante de esta bota. Recordemos, es la versión Match, no es la Ultimate, que es la versión gama alta. Esta es una versión gama media, gama baja, entre comillas. A mí me parece más una gama media porque tiene una calidad de productos bastante buena. Y díganme, ¿esto a ustedes les parece una gama media? A mí esto me parece una gama alta, honestamente. Se sienten productos de bastante calidad, materiales de muy buena calidad y sobre todo que la construcción lo hace ver como si fuera una gama alta. Vamos a analizar lo que es primero el upper, ¿ok? Porque como les dije, a mí me parece que este upper es un tipo de sintético. A jugar por el sonidito, escúchenlo ahí. Parece un tipo de sintético, un tipo de microfibra. Pero el tema está en que en la parte muy, muy cerquita de acá, no sé si lo llegarán a ver, igual voy a tratar de que lo vean. Se ven como pequeñas lineecitas, que a mi juicio pareciera como si fuera un tipo de knit, que está recubierto por ese tipo de goma. Lo cual es el que se escucha así, ¿no? Viendo lo que es la parte interna de lo que son los materiales, con lo que está hecho la capellada, me indican que es 100% textil. Entonces eso quiere decir, muchachos, que esto realmente es un textil. El tema está en que está recubierto por una goma. A mi juicio me pareciera que sí es un textil con una cobertura de goma.
Por encima de esta parte de la punta, que es lo que estamos analizando ahorita, tenemos como un tipo de bolitas, no sé si lo llegan a ver ahí, como un tipo de bolitas, lo cual nos va a dar grip. Muy extra del grip que tenemos en todo lo que es la punta, porque tenemos como unas lineecitas en donde yo les digo que es knit. Quiero que lo escuchen primero lo que son las líneas de knit. Ok, se nota un grip bastante bueno. Ahora lo que son las bolitas que les digo, este tipo como que de relieve. O sea, me parece que tenemos bastante grip, tenemos una buena cantidad de grip, por lo menos en la parte de lo que es la punta. Luego ya si nos vamos un poquito más a la parte interna, tenemos también un poquito de grip. Y en la parte externa sí tenemos muy, muy poco. Pueden ver que tenemos solo algunas bolitas acá. Pero se sigue manteniendo lo que es el grip de las líneas del textil. Entonces me parece que en cuestiones de grip vamos bastante bien. Ya si comenzamos a subir, nos encontramos con lo que es la costura acá, que divide lo que es el textil, que parece tipo sintético, del textil, que es más textil que nunca. Y este textil me gusta porque ya forma ser parte de lo que es el empeine. Y en esta ocasión tenemos unas botas con empeine cerrado. No es elástico, ni tampoco es compresivo. Y acá entra una de mis dudas. Nos indican que es una bota que mantiene esta tecnología. Lo pueden ver acá, que es el Fusion Fit. ¿Ok? Para que el Fusion Fit funcione, necesitamos que esto de acá sea bastante compresivo. Para que obviamente al meter el pie genere una buena compresión y un buen ajuste. En mi opinión, a mi juicio, yo les diría que por cómo siento el knit, ojo, ahorita en la review, de aquí me voy a poner las botas y las vamos a probar, yo les diría que no lo usen sin cordones, porque esto no te va a dar nada de ajuste. Yo les diría, úsenlo con cordones, siento que acá sí el ajuste Fusion Fit no va a funcionar del todo correcto. Ahora, lo que es la calidad del knit me parece que es un knit espectacular, es un knit que me recuerda al knit que hacen las abuelitas, ese tipo de lanita que van haciendo las abuelitas, me parece eso. Quiero que lo vean ahí, me parece eso, tal cual, muchachos. Y obviamente a mí me gusta porque se siente un knit de bastante calidad. El tema está en que esto no estira demasiado, no es para nada compresivo. No es como otro tipo de knit que van cosido de manera tan pequeña que hace que estire y que sea compresivo. Similar al knit que tenemos en las Ultra. Ya, este knit no es así, así que olvídense de eso. Lo que son los cordones, pueden ver que son cordones normalitos, se sienten de bastante calidad y son mucho más delgados que en otras botas que he tenido. Así que ese es un punto que va a ayudar a lo que es la estética de la bota. Ya si continuamos con lo que es las partes traseras, hay que ver que tenemos también una costura acá en la parte trasera. Y contamos con una talonera interna bastante grande. ¿Esto qué va a hacer? Darnos un buen lockdown. Me parece que es una talonera bastante correcta para este tipo de bota. Y esto está acompañado con algo que me encanta, unos acabados internos plastificados. Es un acabado plastificado similar a lo que es un tipo de piel volteada, como que si fuera acuarina, no les sabría decir exactamente, pero es plastificado. Y esto me encanta, para los que busquen buenos acabados, buena durabilidad, un acabado plastificado te lo va a dar a 100. Y muchas veces que acompañado de por lo menos del mullido que tenemos acá, va a ser cómodo. Normalmente el plastificado suele ser un pelín incómodo, pero en este caso con el ajuste que tenemos, mejor dicho, no sé por qué dije ajuste, con lo que es el acolchado me parece que va a ser bastante cómodo. Luego me lo voy a poner, ya que en un ratito, y les voy a dar sensaciones que quizás son diferentes a lo que les estoy diciendo ahorita, porque son sensaciones. Yo ahorita les estoy hablando de lo que estoy tocando y estoy viendo, pero eso ya será luego. Ahorita quiero finalizar con lo que es la suela, porque es algo muy muy importante también, sin dejar de lado lo que es la plantilla, que en esta ocasión está pegada. No se puede retirar la plantilla. Voy a tratar de ponerle imágenes ahí, no sé si lo llegan a ver, pero está pegada la plantilla, no se puede retirar. Y dentro de la plantilla dice, responsible looks good on you. Responsable de cómo te ves, creo, o cómo te ves tú, algo así. Disculpen mi inglés. Pero me parece bastante interesante el que esté pegada, porque normalmente en ese tipo de botas te dan la plantilla para que la puedas retirar y puedas introducir otra de tu gusto, ¿no? Pero en este caso, no. Si vemos lo que es ya la suela, me parece que es una suela bastante interesante, en el que tenemos esta configuración de taquitos parecido a una Z o a un rayo. Esto sí me atrevería a decirles que es una suela de velocidad, es una suela que va inspirada, que te dice, ok, con esto vas a tener bastante tracción. Pero ahora, si vemos lo que es, el tamaño son bastante pequeños, pero son bastantes, entonces creo que es una suela que nos ayudaría, sobre todo para ese tipo de terrenos sintéticos en el que el pasto parece más que todo alfombra, pues similar a esto. No parece tanto un sintético bien construido. En lo que es la amortiguación, y es lo que a mí más me está llamando la atención y me encanta, es una amortiguación, número uno, bastante gruesa, pueden verlo ahí.
Y sobre todo que es bastante suavecita. Es un tipo de EVA, ¿ok? Es un tipo de EVA, pero se siente bastante suavecito. Tendríamos que ya probarlo en campo. Obviamente le voy a hacer su prueba en campo para ver qué tal es la amortiguación. Porque me sorprende que te metan una amortiguación tan gruesa. Y sobre todo que se sienta tan suave. A mi juicio, por lo que estoy tocando, me parece que es una amortiguación que va a ser bastante, bastante cómoda. Ahorita me voy a poner las botas, muchachos, y le voy a dar otro tipo de sensaciones, obviamente. Así que ahorita regreso. Muchachos, ya habiendo probado las botas, pues hay cosas que en las que sí coincido y hay cosas que no. Lo primero, el loper sí es un textil, es bastante cómodo por la parte interna. Segundo, la horma. Me había olvidado de mencionarles la horma. Y quiero decirles que esta horma es un pelín grande, es un pelín ancha en la parte de los dedos. Entonces les recomiendo que vayan por su talla normal. Les digo que talla normal porque esta es media talla más de lo normal en mi caso, ¿no? Es una 9,5. Yo normalmente compro 9, pero compré una 9,5 porque compré unas Ultra Match en talla 9 y me quedan un pelín apretadas. Estas son 9,5 porque dije, ok, si esas son 9 y compro unas 9, quizá me quedan apretados. No, estas me quedan un pelín grande. Entonces vayan por su talla normal. Eso es en cuestiones de horma. Luego, el ajuste, como les dije, no es para utilizarlo sin cordones. Okay. No lo utilicen sin cordones, no les los recomiendo porque no genera compresión, no te genera un buen ajuste, incluso siento que no te da soporte lo que es la bota sin los cordones. Así que ojo ahí. Por último, quiero hablarlo de lo que es la amortiguación. Se siente bastante cómodo. Ojo, no he jugado con las botas, me las he puesto para caminar un poquito. Y sí se siente bastante cómodo. Y sobre todo que se siente bastante cómodo en conjunto con lo que es el acabado interno, que como les dije es un acabado plastificado con un mullido, un acolchado bastante cómodo. La plantilla también me parece una cosa espectacular. Lástima que no se pueda retirar. Pero para finalizar el video, quiero decirles que es una excelente opción. Como producto, es muy, muy bueno. Ahora, ¿cuál es el precio? El precio radica entre 350 hasta 400, la he visto por internet. Pero lo recomendable sería 350. Mi puntaje sería un 9,9 de 10. ¿Por qué el quinto es 0,1? Porque no nos dan la tecnología Fusion Fit. A mí me gustaba bastante esa tecnología. Porque te permite verte un pelín más fachero. O sea, sin cordones y tal. Es interesante, ¿no? Tener esas dos opciones. Sin cordones y con cordones. Se ve muy, muy bien. Pero en esta ocasión creo que no la tenemos. O quizás porque la zapatilla me queda un pelín grande. Tendrían que ver ustedes. Pero en mi caso, con lo que he visto, con lo que he tocado, no se las recomiendo. Me parece que podrían arriesgarse a lesionarse o a doblarse el pie. El muy conocido por el hecho de que no tendrían soporte. Entonces, ojito ahí, muchachos. Espero que el video les haya gustado. Les recomiendo a full estas botas. Incluso estas las voy a estar vendiendo luego de la prueba en campo. Porque, como les digo, me quedan un pelín grandes. Incluso voy a hacer un video de cómo hacer para utilizar una bota que te quede grande. Porque yo tengo algunos pequeños tips. Así que nada, muchachos. Si quieren adquirir esta bota, en la parte de la descripción me pueden ir escribiendo ya para separarlas, quizá. Le voy a dar exagerando uno o dos usos y luego las voy a estar vendiendo a alguno de ustedes. Así que espero que el video les haya gustado. Si les gustó, me pueden dejar su like, suscribirse. Somos Amola Fútbol y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye, bye.